La Secretaría de Salud Distrital de Santa Marta se permite informar a la ciudadanía que efectivamente el día de hoy sobre el mediodía recibimos la visita de dos funcionarios del Instituto Nacional de Salud y nos fue informado el caso de una paciente con COVID-19 con la variante Omicron. Es una paciente que llegó del exterior, se encuentra aislada en su casa, joven, y hasta el momento no presenta complicación alguna. Con el Instituto Nacional de Salud se articularon todas las gestiones para poder identificar a todas las personas que vinieron en ese vuelo proveniente de Bogotá e igualmente proceder con el aislamiento correspondiente. Seguiremos atento a las instrucciones del Instituto Nacional de Salud. Por el momento, las recomendaciones siguen siendo las mismas. Las recomendaciones son: todas las personas deben cumplir con los protocolos de bioseguridad y el uso de los EPPs, el uso de tapabocas, hayan estado vacunadas, hayan padecido el COVID-19 y en este momento, como la variante Omicron es una variante de más fácil contagio, lo que tenemos es que no ahorrar esfuerzos, lo que tenemos es que maximizar el cuidado que debemos tener. E igualmente la invitación a toda la población que no se ha vacunado, que la población que falta por primer biológico, a que acudan a su aplicación del primer biológico, igualmente los que tienen la segunda, y a toda la población mayor de 18 años a 49, que lleven más de 6 meses de haber recibido su segunda dosis, a que vayan por su tercera dosis o la de refuerzo, al igual que los mayores de 50 que ya tengan más de 4 meses para que se apliquen el refuerzo o tercera dosis, ya que la Organización Mundial de la Salud ha informado que la inmunización de las vacunas de los diferentes biológicos solo generan inmunización por 6 meses. Una invitación a la ciudadanía a seguir cuidándose y les estaremos informando cualquier cambio que se dé en las circunstancias de la atención de esta